me sigue dando vergüenza cuando pasa gente. Chingues. ¿Qué tal, señores? Buen día, buena tarde o buenas noches a la hora que le hayan puesto play a este video. Bienvenidos a un nuevo video de Roacars y Roacars MX en Instagram. Si todavía no siguen la página, por aquí se lo dejo para que vayan y le den follow. El video de hoy va a ser un video como tipo tutorial. Espero que pongan atención para que no se pierdan ningún paso. Pero como lo dice en el título del video, vamos a pulir unos focos de un carro. Es un Infiniti G35 2006, sedán, bla, bla, bla. Cosas que ya no importan. Lo que nos importa ahora es cómo vamos a pulir los focos. Vamos a ver el antes y después. Yo tengo la esperanza que sí va a cambiar bastante. Ya lo he hecho anteriormente. Y de hecho hay un video, por si no lo han visto, que también pulimos unos focos de un Focus. Pero ese video ya tiene ratito, entonces vamos a hacer un video más reciente, un video nuevo de cómo pulir unos focos. Y si quieren ver cómo va a quedar los focos de este Infiniti, los invito a que no salgan del video. Y esto es Roacars. Ok, señores, aquí tenemos el antes y después. Antes, miren aquí como lo pintaron. También se llevaron un pedazo de foco. O los querían hacer black housing. Acá está el otro del lado derecho. Vamos a ver cómo queda antes y después. El material que vas a necesitar para pulir tus focos va a ser un atomizador con agua, dos lijas, una 1000 y una 2000, un buffer con una esponja para pulir, cinta adhesiva en caso de que quieras hacerlo, más que nada proteger aquí la carrocería que no te vayas a pasar, y por último el pulimento. El pulimento que se le va a poner aquí en más adelante en el video. Ponte cómodo porque a veces sí es un poco tedioso. Busca un lugar donde sentarte. Vamos a ponerle la cinta adhesiva para cubrir la pintura. Ah, una cosa. Vamos a abrir el cofre para poder trabajar más cómodo, etcétera, etcétera. Ay, disculpen si se ve muy sucio el motor. Todavía no me enfoco en la limpieza del motor. Vamos a darle. Ay, disculpen si no lo hago muy profesional. No me dedico a esto. Me dijeron que esta cinta adhesiva no se traía la pintura. Espero que no, porque está recién pintado. Serían mamá. Hacerlo yo mismo me ahorra como unos 180, 200 pesos en algún car wash. Ah, chingada madre. ¿Qué hacen este servicio? Qué verga, pues mejor lo hago yo. Si lo sé hacer y nomás me faltaban 2-3 materiales para hacerlo, los conseguí. Y de esa manera ya no le pago a nadie. Van a decir, este morro está loco, habla solo. Pues sí, ¿qué tiene? Ok, ahí lo tenemos. Ya está cubierta la pintura. No me quedó muy acá ni muy, pero pues les digo, soy entusiasta, no soy carrocero ni mucho menos, me gusta el rollo. Ahora sí, vamos a empezar a lijar. Esa es la lija 1000. Pues vamos a darle con el atomizador. Un atomizador vacío, esto, la etiqueta no tiene nada que ver. Y con la lija 1000 primero. Todo eso amarillo que se ve saliendo es la mugre, pues, la mugre, lo quemado. O sea, lo estamos limpiando el foco y lo estamos dejando lisito, como una... Y limpiamos y esperamos a que se seque. Y mientras se seca este foco, le pueden ir dando al foco del otro lado. Yo creo que se va a mejorar mucho, la neta. Se va a mirar otro pedo. Another fart en inglés. Aquí ya tenemos los dos focos lijados con la lija 1000. Este se está secando. Entonces vamos a continuar con la lija 2000. Esa es la mortálica, ¿eh? La otra la lavé, pero ya se está empolvando otra vez. Y se nota bien fácil porque es color negro igual que este. A ver cuándo le saco las telarañas. Miren, ya me caí una vez. No pasó nada grave. Pero tuvo chila la caída. Agüita. Se tiene que lijar en mojado, señores. ¿Por qué? No sé. Así me enseñaron a mí. Un saludo a mi compa Héctor, el de Rápido y Furioso. Que él fue el que me enseñó a hacer este rollo. No, no es cierto, mentira. Mi compa Héctor, ya sé quién es. Traigo bien entumida la mano. Sí cansa, es que la neta sí cansa. Y ahora sí sigue ponerle la cremita para pulir a este foco. Es esta crema. A ver cómo jala. Te quedas todo embarrado, hijo de su chingada. Es sin miedo ensuciarse, sin miedo. Si tienes miedo, mejor ni le des. Ahí quedó todo cubierto. Esta madre como que me caga el palo. Como que no me cuadra, como que... No, es que pega ahí a la... A ver, aguanten. Lo tuve que quemar. Chingada. Ni modo, pues que se soltaba y pegaba en el foco. Ahora sí, vamos a darle.
¿Cómo quedó, eh? Tropedo. No, si aliviana machine. Ese ahí ya está listo. Nada que ver. Antes, después. Algo bien. Ya le limpié, ya le quité el tape. Y así es como se mira después de pulirlo. La neta es esa aliviana bien, bien machine. Falta este lado. Este lado ya está lijado, pero todavía no está pulido. Y así es como quedan los dos focos pulidos. Se alivianó bien machine y parece que todo el daño de estos focos era por fuera, porque hay algunas veces que el daño también es por dentro y pues no se puede hacer mucho, pero en esta ocasión sí se pudo. Aquí termina este video. Ya vieron cómo quedaron los focos de este Infinity. Aquí ya no los pulí, no le pulí el faro porque pues está nueva. Tiene más tiempo sin usarse que desde que la saqué, pero ahí está nuevecita, no ocupa pulirse los focos. En esta ocasión fue este carro. No es cuento, no es mito, no es leyenda, sí funciona. Tal vez mi método a algunos no les guste, pero así es como funciona. Unos pueden usar lija 800, 1000, no sé si hay 1200, lija 1000, 1500. 2000, 2500, pero en mi caso yo le hago con lija 1000 y con lija 2000. Es todo y después le ponemos la cremita y luego le damos con el buffer. Próximamente voy a estar sacando el video de cuando lo van a pulir el carro porque eso es lo que queda pendiente. Ya le avanzamos con los focos, queda pendiente pulir el carro y retocar la parrilla, pero eso ya en los próximos días a ver cómo va avanzando. Por lo pronto lo que más urgía entre comillas eran los focos porque da una liviane. Es otro completamente. Nada más que agregar por el día de hoy. Esto fue otro video más de Roa Car. Si te gustó el video, regálame un like, comparte, suscríbete. También si tienes Instagram, no olvides seguir la página, TikTok, Facebook, a todo. Aquí abajito voy a poner los links. Activa la campanita para que no se pierdan los próximos videos, que van a estar muy buenos. También tengo pensado, traigo en mente hacer videos de carreras, de motos y de todo tipo, de lo que se atraviesa, de bicicletas, si es posible. Mitote, pues mitote para ustedes, para YouTube y para entretenerlos en una pequeña parte de su día. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Como dice la canción, sigan atentos y nos vemos hasta la próxima. Bye.